Sí, el día de hoy acabo de conocerse la medida cautelar acusado de haberle dado muerte conjuntamente con su padre Eusebio Rosario, a la joven Carmen Paulino, y le fue impuesta la privación provisional de libertad por el tiempo de 4 meses a ser cumplido ahí en el centro de La Vega. Bueno, como es natural, las investigaciones lo vinculan con estos hechos. La juez aplicó lo que es correcto en términos de lo que establece el Código del Menor, una medida cautelar de 4 meses privado de libertad. Será enviado a la ciudad de La Vega, a un centro dedicado para tales fines, y se le puso 1 mes para presentar acto conclusivo. Se rechazó declarar complejo este caso, toda vez que la prueba, las evidencias, no arrojan que esto fue de delincuencia organizada, ni a pluralidad de víctima, ni mucho menos otras circunstancias que así lo establece el Código Procesal Penal Dominicano. Nosotros estuvimos contentos y conformes, e incluso manifestamos al Ministerio Público que estamos a su disposición para profundizar y aclarar esta investigación, porque además hay otra persona que está siendo investigada que creemos en su teoría o su coartada de que es inocente, que es el padre del menor de edad.